Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, quizá de primeras impresiones o quizá de serie, depende de vosotros, también depende de mí, de si nos gusta. Estamos en Breath Edge, un juego, por lo que estuve viendo y puedo resumir, que es un Subnautica espacial, ¿vale? Sé que no he traído Subnautica a este canal, estoy esperando a comprármelo, a ver si me dan una key, porque tengo muchas ganas de jugar Subnautica, igual que The Forest y algunos Survival por el estilo. Pero sobre todo porque Subnautica tiene un modo cooperativo y me gustaría traerlo pues con chats, ¿vale? Jugarlo cooperativo con ella. No tiene un modo cooperativo, solo que hay un mod que vuelve Subnautica cooperativo y puede estar muy bien. En fin, Breath Edge es un juego que acaba de salir hace muy, muy, muy poco, ¿vale? Lo descubrí hace muy poco porque me llegó la key y dije, a ver, ¿este juego qué es? Y dije, ¡hostias! Es una especie de Subnautica en el espacio, es muy bonito, ¿vale? Está muy bien hecho por lo que he estado viendo. Está traducido al español, no está doblado, las voces están en inglés, pero está doblado, está traducido al español. Tiene modo historia, ¿vale? Y se trata de eso, de ir crafteando herramientas, desarrollando pues la historia, progresando, y tiene muy buena pinta, ¿vale? Quiero descubrirlo con vosotros. Vacío, parece un poco comunista, ¿no? Vale, nombre del juego, Breath Edge. Sí, me da igual. Estándar, el mejor modo de juego es uno moderado. Historia, énfasis en la historia. Parámetros infinitos, pero aún es posible morir. Logros desactivados. Imposible, muerte permanente, sin consejos. No tiene sentido gastar el tiempo con esta opción. Gratis, sin restricción o muerte, todo está disponible. La historia y los logros están deshabilitados. Nada, estándar. Saltear introducción. No, yo quiero ver la introducción. Ojo, Si duermes en la cama, recuperarás tu salud. No podríamos haber creado nada más trivial. Vale, me gusta que tengas ese sentido del humor. Red Runes Softworks presenta. El juego se ve muy bien, Elaborados créditos de apertura al comienzo del juego. Tiene un sentido del humor bastante peculiar, De los creadores de Matrix. No se sabe nada hace mucho. ¿De los creadores de Matrix? ¿Cómo? 22 premios, de los cuales no ganó ninguno. ¿Qué? ¿Se creció? La búsqueda de esta fuente tomó la mitad del tiempo de desarrollo. La búsqueda de la font, ¿sabes? Director. Absolutamente innecesario. Hostia, lo de los premios me ha matado de risa, El equipo de Red Room Softworks se opone totalmente al hábito de fumar, lo que provoca cabezados molestos en los periódicos y otras enfermedades. Por ese motivo, sugerimos que reemplaces este peligroso cigarrillo de la garra del robot por algo más útil. Sí, censura, no permitir que fume, ¿no? No te creo. Here you are again. Did you have time to think of how to behave during the interrogation? Remind him, R2-D3. Leed vosotros, ¿vale? Porque si yo leo mientras él está hablando, es un caos. Intentad leerlo vosotros, ¿vale? You tell us all you know from the beginning. No lie. Confirm. Pon cara de mal y descubre la cara ese pedazo de chatarra. La cara. ¡Hostias! ¿Me ha pegado un bofetón? You tell us all from the beginning or violence. Obviamente. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Confirm. Escupir fue mala idea, estamos de acuerdo. Mejor será que cuentes tu historia primero. Puedes quedarte con cara de malo. ¿Escupir o decirle? Escupir. Hostias. Voy todo rebelde, You tell us all from the beginning or violence. Venga, vale. You tell us that you fly to the funeral. No te lo cuento, te lo cuento. Explode radicals of green universe. Confirm. No te pongas así, yo te cuento. Año 2073. En algún sitio de las afueras del universo. ¿Cómo puede haber afueras del universo si el universo es infinito? Crucero interestelar. Anónimo. Tú no sé qué o algún otro. ¿Peluquería? ¿Podéis estar aquí? No, no vi que ponía, estaba muy borroso. Es un funeral, ¿no? Algo dijo la máquina, que era un funeral. ¡22 premios de los cuales no ganó ninguno! Encanta, ataque de brócoli del universo verde. A ver, déjame leer el periódico, coño. Ey, ¿por qué se crashea? Hostias, ¿qué ha pasado? ¿Hemos chocado con algo?
Claro, un asteroide. Estamos en un cinturón de asteroides. ¿Por qué estamos en un cinturón de asteroides, chico? ¿Eres bobo? Vale, ya veo, ¿no? Vamos a tener que reparar la nave y salir de aquí. Capítulo 1, perdido en el espacio. Hay una serie de mis tiempos que se llama así, Perdidos en el espacio. Joder, qué viejo soy, me cago en la puta. You lied to me. Logo was impossible. Could not see the shuttle from space. Tell truth, no lie. Confirm. Continúa tu historia sin adornos. Tío, se crashea mucho. Ataque de verdad, no vi que ponerme. La mayoría de las acciones del juego se llevan a cabo con el ratón derecho e izquierdo del mouse, además de dándole patadas a tu unidad de sistema. No sé. No, yo no lo he quitado, ¿vale? Se ha quitado solo. A ver, creo que es un early access, o sea, esperemos fallos y esperemos también problemas de rendimiento y etcétera, etcétera. Esperemos que no sean muy molestos. Breath Itch. Me gusta mucho el logo, del juego. Me gusta bastante, tío. Está muy guay. Bueno. Ah, iba a decir, no te me crashes en la pantalla de carga. OMS. ¿Son un chicle? El pollo este. Greetings. I'm your funerary spacesuit built-in guide to the world of space funerals. Soy alguien interesante. Before we start communicating further, confirm that you are still able to read after the impact. Soy el guía integrado de tu traje espacial funerario, con todo lo relacionado a funerales espaciales. Antes de continuar, confirma que a pesar del impacto, aún puedes leer. Vale, moverse, equipar objeto del espacio, bragueta. Mano izquierda, mano derecha, linterna, aceleración, abajo, estabilización, arriba, saltar, girar objeto. Y mental. Logro enciclopedia diaria, fórmula. Vale. Splendid. You've gotten into a non-standard situation. The Breath Edge Global Funeral Agency is proud of its impeccable history. However, your death may cause the loss of its reputation. Therefore, we suggest that you stop the gas leak and survive. Vale, mi primera misión es detener el escape de gas. Taponar. ¿Cómo lo hago? ¿Qué? Stop the leakage. You'll need an object without any holes. Un objeto sin agujeros. Ah, vale. When picking up any useful items, you can stuff them in your pockets, calling it an inventory, if you will. Pero que no lo tapes con él, bobo. Take out the chewing gum from your vale. pocket. To stop the leakage, you'll need an object. Try not to get your funerary spacesuit sticky while holding the chew stick in somewhere vale. except for your face. You deserve some words of encouragement. That's impressive. You've almost won. El renacido. Remember that the funerary spacesuit isn't designed for long-term use of persons or animals in outer space. It is recommended to immediately call for help on the interphone, improve the spacesuit, or become depressed. A source of increased radiation is detected. Probably this is the central core of the liner. Be careful, the radiation will kill you instantly in such a suit. Es que el tío habla muy rápido y no me da tiempo a leer. Colocar traje espacial. Quítate el traje espacial. Cambiar. ¿Cambiar? ¿Cambiar qué? Vale, he dejado el traje ahí. Hostia, no me gusta cuando el juego se vuelve borroso al girar. Me marea mucho. ¿Veis que el juego se vuelve súper borroso al girar? Eso me marea muchísimo, tío. Procesador, inventario, comida, equipamiento, recursos. Traje espacial mejorado, casco, vale. Procesador. Ah, es lo mismo, ¿no? Voy a intentar moverme despacio para que no salga eso, ¿vale? Porque, uff, cómo marea eso. Fotografía familiar. Una buena fotografía, tomada 2 años antes de que, el abuelo muriera. La chaqueta aún está en buenas condiciones y seguro que lo seguirá estando luego de que ya no... De que, ¿cómo? De que yo muera. Guardar. Detente, pone ahí. ¿Conocéis el meme, no? De la niña. No debieran ser bobos a la cara esta vez mortal. Luego de esa carrera, la escuela quiso anotarme como velocista. Ese día volé. Todos los álbumes de fotografía que hay en esta casa están llenos de retratos de la gallina. Una con un fondo oscuro, otra con un fondo claro, un plano maestro bajo la lluvia, una fotografía de ella sentada heroicamente en una silla. Esta herencia familiar ahora me pertenece y ni siquiera puedo deshacerme de ella regalándosela a alguien. Mis amigos. Una foto fotografiada por los mejores amigos del abuelo. Es de la época en que la loca pandilla que formaron se embarcó en lo que ellos bautizaron como Odisea Espacial, que duró casi un año y por medio de la cual sus nombres terminaron en la lista negra de la mayoría de los bares de los planetas habitados. Eran tipos increíbles, pero todos han muerto ya. Ay, yo... Por favor, espero que quiten lo de... Porque me mareo hasta yo, ¡Hostias! Para ajustar la antena debe salir al espacio.
Guía de supervivencia. Una graciosa guía de supervivencia grabada por uno de los amigos del abuelo. Colilla de cigarro. Fumar es perjudicial para la salud y fumar en el espacio es peor todavía, pero las nimiedades como una explosión de oxígeno no detienen a la gente decidida. El abuelo fumó toda su vida, pero solo cuando llevaba puesto su traje espacial, al que había equipado con un filtro específico y un sistema de suministro de aire. ¿Qué es esto? Fotografía del abuelo. Una de las últimas fotos del abuelo, que no se separó de la gallina hasta su muerte. Siempre le gustó cómo salió aquí. Se me hizo imposible no poner esta foto en un portarretratos. Costosa, sin filtrar, oscura, sin sabor y sin alcohol. Algo que el abuelo escogió solo por su etiqueta, aunque siempre lo negaba y arrugaba el rostro cuando se llenaba la garganta con esta porquería. ¿Alcohol? Cuando descubres el plano de un objeto, este se agregará automáticamente a la memoria procesador que tienes en la cocina. Vale. ¿Qué es esto? Insertar cinta de vídeo. Ah, la guía de supervivencia, ¿no? ¿Mear o no mear? Como tu vejiga. En el espacio podrías encontrarte a la deriva, sin tu equipamiento más valioso y en el momento más inoportuno. ¡Qué asco! Confía en tu fuerza interior. Si desperdicias recursos de forma desmedida, podrías morir. Explora alrededor en busca de ayuda o de objetos parecidos. Tu equipamiento, no sé qué. ¡Qué guapo! Podemos salir... Recoge objetos valiosos del espacio, pero ten mucho cuidado. Esto está mal. ¡Ay! Se ha crasheado. ¡Ay! Se ha crasheado otra vez. Vale. Bueno, ya basta. ¿Qué es esto? Rascador de espalda. El adorado rascador de espaldas del abuelo con un pellizcador de tetillas. Extremadamente popular. A ver. ¿Qué es esto? Cigarrillo. Casi sin terminar. Puedes utilizarlo para practicar algunos trucos o meterle a la ventilación para suicidarte. Bueno. Ataque de brócoli del universo verde. Los activistas del universo verde prometieron realizar más ataques terroristas si no se prohíbe el entierro en el espacio de toda clase de carne. Despegue de un cohete, de un coche fúnebre espacial. Esas malditas bananas siguen secuestrando a mis cabras. What a loud headline. But the probability of the liner crashing due to a terrorist attack is 65%. Necesitas un escáner. A ver, plano de taladro. El garaje del abuelo estaba lleno de planos como estos. Con un poco de voluntad y un destornillador Phillips, incluso un hámster podía construir un pequeño helicóptero gracias a ellos. No, plano taladro. Calendario septiembre. Wow. Típico calendario con chicas. Señorita septiembre. El abuelo amaba y coleccionaba estas cosas. Recuerdo que cuando era un niño, a la señorita de diciembre de la colección de mi abuelo le pintaron un bigote. Y a mi trasero le dejaron unas hermosas marcas hechas con un cinturón de mi abuelo luego del incidente. Ey, ¿qué puedo hacer yo con todas estas cosas? Ah, vale. Espacio insuficiente. ¿Cómo va a haber espacio suficiente? Ah, puedo irlas colocando, ¿no? Comunicador, descansar. A ver qué hay aquí. Ah, aquí puedo guardar cosas. Mira, aquí tengo alcohol. Me quita sed. Me sube la temperatura y me intoxica con alcohol. Joder. Cigarrillo. Vincular espacio, transferir, soltar. Vale, vale, vale. Gatito. El gato Harry fue mi primera y última mascota. Era un gato bueno y orgulloso. Girar. Ah, que puedo ver por detrás. Ah. Ah, y puedo dejarlas ahí puestas, ¿no? Bueno, voy a tomarlas. Siempre fui un buen mozo, aunque cuando era niño no tenía tanta barba. Todo mejoró cuando cumplí 3. Ah, luego se puede ir colocando, ¿no? A ver, ¿esto el procesador? Rollo de tela, pintura con plomo, aluminio. Recursos, objetos, contenedores, estaciones. Herramientas. Mira, taladro, agarrador, objetos, alcohol, comida.
Vale. Dame el traje, ¿no? The waste disposal system is damaged and is operating in reverse mode. The toilet can suck objects flying past the shuttle when the tanks are full. Bobo, pero abre aquí. Escanear, kit de primeros auxilios. Pero abre la tapa. ¿Por qué no abre la tapa? Pero estás dejándolo todo perdido. No entiendo. Uy, qué asco, lo he dejado tomar. Ah, no, ya está. Vale, ¿qué toca hacer? Revisa la antena. ¿Cómo salgo? ¿Cómo voy a la antena? ¿Qué es esto? ¿Tarjeta? Ah, que hay más cosas aquí. Cinta aisladora gruesa. Es que hay muchas cosas, ¿eh? Quiero ir al espacio. Vale. Vamos fuera. ¡Hostias! La antena es esto, ¿no? Esta no es la antena. Oh, qué guapo, chaval. ¿Esta es la antena? Volante. Uf, qué difícil es de controlar esto, ¿eh? Aquí, 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 aquí. That was a close call. Try to vale. Adjust the antenna very carefully. You've got great engineering skills. You have broken the antenna completely. That will need some special equipment and interphone activation codes, which are encrypted in the memory of the steering wheel if it's still intact. Se me está acabando el aire, ¿no? It looks like great news. Using my ingenious two-digit password algorithm, I managed to hack the interphone activation codes. Now all that's left is to build a cryptographic debugging station and reconfigure the interphone using these codes, which will take about 5 years with your current skills. Por Dios, es que no sé qué me están pidiendo. Habla muy rápido este señor. ¿Cómo vuelvo a casa? ¿Por dónde vuelvo? Remember that you are still able to become depressed. Ah, vale, aquí recupero el aire, ¿no? Crea una estación de depuración. ¿Cómo hago eso? Apagar, cambiar. Ah, la radio. No, no, enciéndela. Esto mola, ¿eh? Me encanta que no hay nada de ruido aquí. Ah, pero eso está ahí dentro. Un momento, está ahí dentro. Oh, qué bonito, ¿no? ¿Qué es esto? Sustancia nutritiva. Paquete es verde espeso y cae de la nariz. ¿Adivina qué se trata? Un líquido nutritivo con el que alguien se atragantó. Joder, no me da el tiempo de leer todo, tío. Vale, ¿esto qué es? Ah, lo del... ese. Vale. O sea, aquí tengo que utilizar y crear algo, ¿no? Esto no es. Esto. Metal y cable. ¿Dónde consigo eso, chicos? Goma. Libro. Es un libro, tiene páginas, letras y números, no sé cuánto. Huele luz y sabe a libro. Cerveza, no sé qué. La porquería más barata que veo en los perros espaciales. Una edición rara de física en varios tomos. Ok. Es que estoy viendo a ver si consigo el... Igual está aquí, todos los tela. No, yo creo que... voy a tener que conseguirlo fuera, ¿eh? ¿Esto qué es? Hielo. ¿Esto qué es? No puedo cogerlo. ¿Y cómo sé yo qué es lo que puedo coger y qué es lo que no? The sensors report the presence of some nearby cooling gel. Romper. Its microscopic particles can settle in the glass of the spacesuit, forming some beautiful frostwork, which can lead to visibility deterioration. ¿Cómo? ¿Los sensores detectan la presencia? ¡Joder! Es que no me entero, tío. No puedo leer tanto, tan rápido. Vale, cajas, cajas. Igual hay cosas aquí, ¿no? Ah, no. ¿Esto qué es? Romper. No puedo romper nada. Be careful with the vacuum breakdowns. An electric shock of such power can lead to the failure of my systems, and I can't guarantee the safety of your corpse before the arrival of the funeral team. Romper, pero ¿cómo me hago un chatarrero de esos? Volante. Vale. Me muero, me muero.
Necesito un chatarrero de esos, ¿no? Recursos. Compuestos, objetos. Herramientas, agarrador, taladro, agarrador. No tengo nada, ¿eh? Agua. Hambre más 25, vale. Vale, con la sustancia del hielo puedo hacer comida. Vale, a ver qué hay por aquí. Judging by the primary analysis of the destruction, most of the passengers liner died. This might be the biggest catastrophe in the history of astronautics. The reasons metal. Yet to be clarified. Metal, metal. Vale, hielo, hielo. No sé qué contar. Cadáver, tomar. ¿Tomar qué? ¡Tomar el cadáver! ¡Hostias! Las físicas, tío. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapa la física! Un momento, es que se mueve muy rápido. Paquete nutricional, botella de agua. Vale, vale, vale. Estoy cogiendo muchas cosas, ¿eh? Escanear, romper, romper, romper. Primero que más adelante aumentaremos el nivel de oxígeno, ¿no? De nuestro tanque. La capacidad, supongo. Esto. Plástico, extraer. ¿Sabes? Mierda, lo mandé a tomar por culo el trozo ese. Un momento, voy a coger este. Vale. Me muero, me muero, me muero, socorro. Vale. Metal refinado. Vale, me falta cable. ¿Dónde consigo cable? ¿O cómo consigo cable? Dios, mira todo lo que tengo, tío. Qué barbaridad. Botellas de agua. Le he dado clic derecho. ¿Qué ha hecho? Ah, lo he soltado. ¿No puedo utilizarlo desde el inventario? ¿Las cosas? Ah, sí. Le das clic y ya está. Tela, hielo, metal. Vale, hay que buscar cable, ¿eh? No sé cómo es. Necesito un cable. ¿Esto me vale? No. ¡Cableado! Lo tenemos. Suministro agotado. Qué guapo, tú. ¿Esto qué es? Metal. Radio, romper, esto tampoco puedo coger. ¿Esto qué es? Esto es cableado, ¿no? Plástico. Chatarrero. Vale, pues ya. The number of knocked down elderly women is impressive, as well as the fact that elderly women might be run over in space at all. Guau, chaval, no me he parado a mirar el espacio. Dios, qué bello es. Hostia, qué juegazo, chicos. Lo único que me está mareando al girar. ¿Sabéis? Al girar así me marea. Pero también porque hoy me siento un poco mal. Me duele mucho la cabeza. También puede ser eso, ¿eh? Herramienta. Vale, ya está. Lo tenemos, ¿no? Vale. El equipamiento profesional más sofisticado para distribuir información con cifrado criptográfico a través de redes de software internas. ¿Y qué hago con él? Recoge la estación de depuración. ¿Dónde está? Lo tengo aquí, coño. Vale. If you're sure that this is exactly what was on the blueprint, then try to reconfigure the receiver. If you have any doubts concerning it, then you will eventually suffer an electric shock, and then your spacesuit will automatically take your body measurements to order a coffin from our company. Thank you for choosing the Global Funeral Agency. Ahí va, es un mazo. Depura el receptor. Ah, pero es un mazo. El equipamiento profesional más sofisticado para distribuir información con cifrado criptográfico a través de redes de software internas. No entiendo nada. Durabilidad 1 vinculado a espacio 1. ¿Y qué tengo que hacer con esto? Uf, muy difícil moverse, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo? Vale, ¿puedo golpear esto ahora? A ver. Chatarrero, ¿no? It's surprising that the shuttle is still functioning with such damage. ¿Cómo? A ver, recibe tanto daño. ¿Qué coño es esto? Ah. Álcali.
Ah, es dentro, ¿no? El objetivo. No me he enterado. No me he enterado, no me he enterado. Oye, ¿esto qué es? Extraer el revestimiento. Cizalla. Ah, depurar golpeando. Pide ayuda. Nota. No olvides alimentar la gallina. ¿Dónde está la gallina? Verano de 2008. Número telefónico de casa. Abuelo, hogar. Pide ayuda. Atención a todos los supervivientes. El transbordador de rescate Esperanza se envió hacia ustedes desde el punto de evacuación más cercano. 4369 años. Debo atravesar la radiación y llegar al punto de extracción por mi cuenta. Su putísima madre. Crea la porquería impuesta por los desarrolladores y tómala con la mano. ¿Qué toca hacer? Tareas. No sé qué toca hacer. Chatarrero. Rascador de espalda. A ver el rascador de espalda. ¿Y esto para qué es? Esto es lo que está... Bombón, increíble, se vivió uno. Veo tu avatar en línea, what? Vale, entonces ahora con el chatarrero puedo romper. No, pero no vuelen por ahí los trozos. Durabilidad 28. ¿Esto qué es? Esto es hielo, ¿no? Hielo. Entonces, claro, ahora con el chatarrero puedo coger... ¿Qué es eso? Dios, qué complicado, chaval. He cogido plástico, ¿eh? Y batería. Vale, 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 vale. Baterías alcalina. Plástico. Botellas de agua, tío. Había algo más. ¿Qué es eso? ¡Condón! Me ahogo, me muero. Me veo bombón, soy mucho hermosa, me salvas, te ruego, estoy completamente sola. Si quieres el casco, si quitas el casco, me escuchas llorar, apúrate. A ver. Your interlocutor has very sweet accent, causing fatal errors in micromedical functions. ¿Cómo me quito el casco? No tengo. ¿Y ahora qué hago? Recursos, metal refinado. Ah, vale, voy a tener que crear muchas cosas para hacerme... Ah, vale. Y seguir mejorando, ¿no? Hostia, qué guapo, chicos. Está guapísimo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo me siento un poco pocho y me duele un montón la cabeza y el juego no me está ayudando a sentirme mejor, ¿eh? Porque me estoy hasta mareando y todo. ¿Cómo se utiliza esto? Crea la porquería impuesta por los desarrolladores y tomarla con las manos. ¿Pero a qué se refiere con la porquería impuesta con los desarrolladores? No lo entiendo. ¿Cuál es mi siguiente misión? Esto quiero hacerlo. Tómalo con las manos para que podamos contarte sobre el sistema de mejoras único del juego. Pero no sé qué se refiere con la porquería impuesta. ¿Quién es Bombón? Procesador. Crea una especie de porquería impuesta por... Vale, para aumentar tu nivel. Ah, simplemente tendré que mejor... O sea, craftear todo lo que me estén pidiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo. Tendré que crear un taladro con metal refinado, cinta aisladora gruesa.
Vale. Si tenéis la dura gruesa, me faltan dos gomas. Ok. Sí, tendré que crear estaciones. Porquería impuesta para los desarrolladores, esto. De hecho, es una porquería impuesta por los desarrolladores. Metal refinado, cable, sintéis la dragrosa. Veo lugar peligroso en el radar. Hay mucho oxígeno vital. No puedes volar ahí. Si fumas ahí, puedes explotar. Es mejor sofocarse que quemarse. Un poco random esto. Gente, ¿os gusta el juego? Hacemos una pequeña serie. No sé cuánto vaya a durar, ¿eh? A mí me está gustando. Me está gustando el juego bastante, la verdad. Si vosotros también, decídmelo y podremos hacer serie. Está muy interesante. Bueno, esto es Breath Edge. Lo tenéis en Steam ya. Y si os ha gustado, pues hacedmelo saber. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito.